Magali Moreno Carvajal me pregunta que cómo puede el narcisista sentir placer en dañar a los demás, en depredar, en hacer sufrir a las personas que le rodean y que se supone a las que debería querer. Esa es la esencia misma del narcisismo, por eso se trata de un trastorno, porque el narcisista llega a un momento en el que obtiene placer haciendo sufrir a los demás. Eso es lo que llamamos el combustible negativo, el combustible narcisista, pero el negativo. Tiene un combustible positivo cuando se le halaga, cuando se habla bien de él, cuando él se siente importante, pero obtiene un combustible negativo, que es el que de verdad más le importa cuando hace sufrir a los demás. Entonces se siente poderoso porque quizá para él el mayor poder que existe radica en poder hacer sufrir a los otros. Este formato de YouTube es un formato breve que es muy adecuado para responder las preguntas que me hagáis. Así que si tenéis alguna duda y queréis que os la responda, podéis hacerme las preguntas en los comentarios y totalmente encantado os las responderé. En caso de que veáis que no respondo de forma inmediata, no os preocupéis, hacedme la pregunta de nuevo porque hay veces que son tantas preguntas que alguna se me pasa. Si deseáis participar en el canal, podéis uniros en la pestaña que hay debajo y así podéis colaborar con todos esos gastos que se originan, ya sea de cámaras, de luces y de todo lo demás. Os lo agradezco enormemente. Muchas gracias a todos y que seáis muy felices.